Shin Master Hunters. Ya lo usaré luego. Thank you.
Me vendría bien saber cómo sabotearte. Pero ¿dónde aprendo eso? A la saca. Silencio.
No puedo relajarme. Era más fácil cuando era niña. Llamado su atención. Thank you.
Eso ha atraído su atención. Ya está. Casi he escapado. Salir de ellas como si fuera humo. Es hora de acabar con ellas. No tengo espacio. Thank you.
No puedo sabotear esa máquina, pero si averiguara más de ella... Aldea abandonada que mencionó Marea. Está destrozada. Aquí vienen, vigías corrompidos. La corrupción de este valle. Es hora de ver si los Karja me dejan atravesar las montañas.
¿Qué ha sido eso? Alguien herido ahí dentro. Voy a pillarte. Negro, harapos rojos. Más bandidos como los de Sed del Diablo. Esas máquinas son peligrosas.
¡Chica! ¡Acércate! No puedo llevar más. Bueno, ¿podéis abrirme ya las puertas? ¡Ah! ¡Ya habéis oído! ¡Abrid las puertas! ¡Y avisad al capitán Balán! ¿Hacia dónde va, chica? ¡Al oeste! ¡A Meridian! ¡Abrid las puertas! La senda de las piedras rotas es dura incluso en el mejor momento. Deberías hablar con el capitán Balán. Llegó de Meridian no hace mucho. Lo encontrarás en el fuerte en un balcón a la izquierda mirando al valle. Vale, gracias. Somos nosotros quienes deberíamos darte las gracias por acabar con esas máquinas. Camina bajo la luz, Nora. Encontrar a Olin y averiguar lo que sabe. ¿Quiénes eran los asesinos? ¿Cómo me vieron a través de su foco? ¿Quién es esa mujer? ¿A qué se parece a mí? ¿Por qué me quieren muerta? El rastro de Olin conduce a Meridian. Cuando lo atrape, hablará y pagará por todas las vidas que ha destruido. Los que menos esperan son siempre los que... Mirar no te costará ninguna esquirla. Capitán Balán, un guardia me dijo que hace poco estuviste en Meridian. ¿Qué me depara el camino? Nada bueno. Hay muchas máquinas. Los exploradores confirman la corrupción. Y no damos abasto. Sigue las sendas. Son muy seguras. Aunque después de lo que hiciste en la puerta no te asustarás fácilmente. ¿Es una virtud? Podría servirme si no te importa ir al este un momento. Sé que tengo mucha cara al pedirte un favor tras lo que acabas de hacer, pero... puedo ofrecerte respuestas a cambio, si quieres saber algo sobre el Solminio. ¿Qué necesitas? Cuando supimos lo de las máquinas corrompidas, envié patrullas al este. Todas confirmaron mi temor y sellé las puertas. Pero parece que abandonamos hombres cuando las cerramos. Walid, cuéntale qué pasó. Las máquinas nos atacaron cerca de una aldea Nora abandonada. La Kir hizo que retrocediéramos. Luego dejé de ver a los demás. ¿Es la primera vez que ves a una Nora? Un poco de respeto, infórmale a ella, no a mí. La Kir insistía siempre en que informáramos, así que eso hice. Me siento fatal por haberlos abandonado. Con las puertas abiertas de nuevo, puedo hacer que los busquen. ¿No puedes enviar a más soldados a buscarlos? ¿Qué hay de Walid? Muchos Nora no reaccionan bien al ver una armadura Karja. Es un riesgo enviar patrullas cerca de vuestra tierra sagrada. Preferiría no volver a hacerlo. Pero ir allí no será un problema para ti. Di que sí. ¿A qué viene eso? Nada, señor. ¿Qué puedes decirme de este lugar? Torre del Día marca el borde oriental de tierras Karja. Es una estación comercial y, de paso, tiene muy mala reputación entre tu gente. Durante el reinado del último rey Sol, muchos Nora fueron capturados y traídos aquí para llevarlos a Meridian y sacrificarlos. Pero el Sol se percató. El rey Abad me destinó aquí para asegurarse de que los Karja de este puesto respeten a los Nora. ¿Cuál es la situación actual entre tu tribu y los Nora? El rey Sol Abad quiere paz. Y dicen que las matriarcas también. Pero las heridas tardan en sanar y las tribus son orgullosas. Mi misión es asegurarme de que no haya más provocaciones del Solminio. Sobre todo ahora, tras... bueno... mientras tu gente se recupera de este terrible ataque, vamos. ¿Cómo es Meridian? Es una ciudad cambiante, llena de vida. No tiene nada que ver con la del rey Sol, Jiran. Abad, el nuevo rey, ha hecho lo posible para que así sea. Abolió la esclavitud, se alió con los Oseram. Y el Anillo del Sol, donde mataron a tantos forasteros, es un monumento a los caídos.
¿Entonces los Karja son aliados de los Oseram? Cuesta creerlo, pero es cierto. El rey Sol Loco Jiran asaltó Oseram durante años. Abad logró aliarse con ellos. Tuvo ayuda, claro. Ersa y Eren participaron. Hermanos que reunieron un ejército para poder liberar Meridian. Marché con ellos. Escalé el risco norte con mis hombres y aseguramos el Templo del Sol. Saqué a los cernícalos y sacerdotes de Jiran. Ahora los Oseram se ven bastante en la ciudad. Y también se les oye. No hacen más que discutir. Parece que el nuevo Rey Sol cuenta con tu aprobación. Es el elegido del Sol. Y lo que el Solminio necesita después de años de guerra es una luz de paz, no una hiriente. El rey Jiran habría hecho sangre a la mínima. Para el rey Abad sería la última opción. Por suerte para sus enemigos. En la sombra susurran que es débil. No. La fuerza es paz, es una verdad como el sol. ¿Qué puedes decirme de este lugar? Torre del Día marca el durante el reinado de... Pero el sol se... ¿Pasó por aquí un Oseram llamado Olin? Dos veces. Era parte de la delegación real con los Nora. Estuvieron de paso por aquí y luego volvieron. Contaban historias acerca de un feroz ataque a tu pueblo. Mi más sentido pésame. ¿Sabes dónde está Olin ahora? No exactamente, pero iba de camino a Meridian. Estoy seguro. Todos van a Meridian. Te ayudaré con los desaparecidos. Te estaría agradecido, pero no tanto como Walid. ¿Lo oyes, tarugo? Saldrías del atolladero. Ven a echar un vistazo, te haré un buen precio. Copiosa. Todo se tiñe de blanco. Echa un vistazo a estas mercancías. ¿Quién dirige esto? El capitán Balan. No dejes en el pasar parapeto estos junto al mercado. No olvides aprovisionarte antes de partir de viaje. Por el sol, espero que el día de mañana sea mejor. Tengo los mejores artículos. Solo tengo las mejores mercancías.
Compruébalo tú misma. Los malditos Oseram siempre meten cizaña. Mis ojos están bien abiertos. Muévete, no se te ha perdido nada por aquí. Cierto como que sale el sol que está cortejando a esa noble. No te costará ninguna esquirla. Los que menos esperan son siempre los que causan más problemas. Pronto me hará falta. Arañarse un poco. Puedo salir de esta.
Las máquinas deben de haberse topado aquí con la patrulla del capitán. Solo una paria. Y ahora eres una buscadora. Uno de los soldados Karja cayó aquí. Necesito una pista. El foco podría encontrar alguna. Este Karja cayó lejos de la primera batalla. Los demás soldados se habrán retirado. ¿Pero a dónde? He marcado. Ideal para un viejo remedio. Este no puede ser el casco del último soldado Karja. ¿A
Aquí alguien casi perdió la cabeza. Salió corriendo. Una máquina arrastró a alguien hasta el agua. Pero, ¿pudo haber llegado a esa isla? A servirme cerveza hasta que perdí la cuenta. He palpado cada rizo, pero a la chica no ruborizo. No esperaba que me encontraran, especialmente una nora. Y yo no esperaba hallar a un soldado Karja medio desnudo cantando borracho. Perdón por mi comportamiento. Ya me daba por muerto. Venga. Tu capitán quiere que te lleve a Torre del Día. Me niego a que una nora me lleve de vuelta a mi puesto, como un prisionero. Vale. Vete tú solo. Espera. Te cuento. Me las he visto negras con un chascafauces. Se ha zampado mi armadura y mi arco. El muy ladrón sigue en el agua. No puedo regresar sin un arma. Encuentra mi arco, por favor. Lo haré, pero no cantes otra vez. No hace falta que me salves. Solo tienes que recuperar mi arco y dejar que sobreviva o fracase por mi cuenta. Acabemos con esto.
todas las fiestas. Voy a servirme cerveza hasta que perdí la cuenta. No hace falta que me saltes. Solo tienes que recuperar mi arco y dejar que sobreviva o fracase por mi cuenta. Ya tengo demasiado. Toma tu arco. Buena suerte. Gracias. Yo no quería morir en una tierra extranjera, como mis hombres. Que el sol ilumine su paso. Te doy las gracias. Necesito un segundo para arreglar el arco. El chascafauces no tuvo piedad. ¿Mi foco podría revelar algo? Vale, me avergüenza decir que no puedo reparar mi arco. Por mi dignidad, haz como que no has oído eso. ¿Oír qué?